Este fue mi primer hogar y donde comencé mi carrera como buceo y empecé a cumplir mis sueños desde chiquito. Ahí es el cuarto donde me quedaba yo, mi hermano, mi madre y mi padre, porque para ese tiempo teníamos un problema económico y era la única opción, quedarnos juntos ahí, empezar desde abajo para buscar un mejor porvenir. Ahí fue que cogí la fuerza como para cumplir mis sueños y para sacarlo hacia adelante. Bueno, aquí estamos en mi casa, en mi cuarto, este es mi cuarto actual, donde yo me quedo los momentos de que comparto con mi familia cuando no estoy acuartelado. Ahí tengo fotos que puse recientemente cuando gané el título mundial, el 24 de agosto. Tengo el título del mundo aquí, también lo tengo guardado. Tengo el primer título que gané el marzo 22, que fue el título de la UVF cuando me hice campeón de los Estados Unidos. Tengo títulos también, como pueden ver, de aficionado. Tengo medallas que pude ganar en Chiaponte, Copa Olímpica, torneos importantes en aficionado antes de debutar. Y tengo aquí otra foto de la colección. Poco a poco voy llenando mi cuarto de colección y de guantes de mis peleas importantes. Para mi primera defensa me siento súper bien, me siento a gusto ya que estoy junto a mi gente. Estoy defendiendo aquí en mi pueblo Trujillo Alto y me siento a gusto, me siento contento de poder defender mi título aquí y poder regalarle una victoria más a mi pueblo Trujillo Alto. En mi primera derrota me sentí devastado, me sentí un poco decaído ya que qué boxeador le puede perder su invicto con tan solo 6 peleas. Cuando me bajé de terminé de pelear, me vi en el espejo, me vi bastante hinchado, me decaí más. Pensé colgar los guantes, pero la gente, el fanático que vio la pelea esa noche, se dio cuenta de que yo tenía mucho potencial y mucha gente me habló, mucha gente me llamó, mucha gente me dio su apoyo, me decía que esto no es todo, que yo puedo seguir hacia adelante, que eso fue una caída, pues me puedo levantar, que ellos están ahí para apoyarme y gracias a papito Dios que me puso la gente indicada. No me quité, seguí luchando, seguí con mucha fe, con mucha disciplina y gracias a papito Dios, hoy en día soy campeón mundial. Yo sabía que él me tenía muchas cosas buenas para mí a pesar de esa caída y pues gracias a papito Dios estoy aquí donde estoy, luchando día a día y siendo alguien en la vida, que eso es justamente lo que estaba buscando. Tengo meta de subir de peso y ser campeón en distintas divisiones, que eso es algo que lleva mucho tiempo. Tengo meta también ganar mi anillito de 5 defensas, llegar si puedo ganar el título de supercampeón, si defiendo 10 veces mejor. Porque yo tengo algo con Iván, que Iván me llamó el día que yo me hice campeón el 24 de agosto, el 25 me llamó Iván, me felicitó, me dijo que estaba muy orgulloso de mí, por ser el tercer campeón mundial actual en Puerto Rico. Y pues él me propuso algo, me dijo que él tenía 2 anillos, tenía un campeonato de supercampeón. El primer anillo lo ganó defendiendo 5 veces. Cuando defendió 10 veces le habían dado el título de supercampeón y defendió el título 5 veces más, tiene 16 defensas y le habían dado un segundo anillo. Él me había propuesto que yo siga su paso ya que yo lo empecé a ver también a él, empecé a ver sus videos, empecé a copiar cositas de él porque me llamó la atención, además de que es mi peso. Y pues una de mis metas es ganar esos 2 anillos, el título de supercampeón. Defender el título no 16 veces, defenderlo 17 veces y romperle récord a él, que fue lo que me dijo. El apoyo de mi gente significa mucho para mí porque ellos son el motor mío. Son las personas que me motivan, luego de esas personas que me hablan positivo todo el tiempo, que me apoyan todos los días, sacan un momentito de su tiempo y compran su taquilla para apoyarme. Ellos son el motor de mi vida, significa mucho para mí. Si yo no estuviese a mi gente apoyándome, yo no estuviese aquí, no estuviese motivado. Ellos actualmente me están apoyando, yo tengo la motivación
y puedo seguir logrando mi sueño gracias a ellos. Pues mi vida ha cambiado por completo, una vida que todavía me estoy adaptando, una vida que vino, llegó a mí muy rápido, porque cuando uno se hace campeón mundial y el único campeón actualmente ahora mismo en Puerto Rico que hay, masculino, además de Amanda,